Bienvenidos. Esto es Sin Mitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Sigue usted. Un saludo muy especial para toda la audiencia de Sin Mitómanos. A todos los que se conectan con nosotros, este es un capítulo más en este podcast de Sin Mitómanos, Mi Casa, Tu Casa. Hoy traemos un tema bien interesante y espero que sea de bendición para ustedes. Si lo es, compártanlo a todo el mundo. No dejen a nadie por fuera de esta bendición. Así es, lo importante es que hoy puedan también compartirlo para cada persona que sepan que lo necesita y que sabemos que, bueno, como siempre, es de bendición para nosotros y esperamos que sea bendición para cada uno de los que se conectan en esta hora en Sin Mitómanos. Así es. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos ha afectado de una u otra manera y que forma parte quizás de algo en lo que tal vez hayamos incurrido. Y tiene que ver con la crítica. Respecto a esto, lo primero que vamos a hacer, como siempre hacemos en Sin Mitómanos, es poderlo definir tal y como lo expresa la RAE. Bueno, hay que aclarar que la crítica viene del verbo criticar y la RAE define criticar como un análisis o juicio sobre una situación, sobre una persona o sobre un trabajo. De forma general, las críticas hacen referencia a juicios que pueden ser objetivos y subjetivos y que varían según la intención y según el tono. Dicho eso, debemos aprender entonces a ver esa diferencia entre tener una perspectiva crítica de algo a de pronto pasar a criticar a alguien. O sea, que más o menos lo que trata de decir es que no toda la crítica es mala, ¿no? Como que podemos criticar algunas cosas constructivamente y otras que ya se vuelven en esa crítica negativa hacia los demás. Sí, hay una que tiene que ver, una línea bien delgada que vamos a estar desarrollando en el programa. Es precisamente eso, una perspectiva crítica de criticar a alguien. La primera parte de la perspectiva crítica tiene que ver con una palabra que de pronto nos puede ayudar y es el criterio. Una cosa es tener criterio para poder, de una manera objetiva, sacar el análisis de lo que me conviene versus lo que no me conviene, lo que es adecuado, lo que es políticamente correcto. Todo ese tipo de cosas me ayudan a entender. Como dicen coloquialmente, no tragar entero, no comer entero. Pero una cosa es ser analítico, por ejemplo, con las redes sociales, lo que leemos en la prensa, lo que edifica en nuestra vida diaria, en nuestro crecimiento espiritual. Pero eso es en términos académicos hablando, lo que es sacar la escuela de la alta crítica, ese criterio. Bueno, pues eso es una forma de investigar objetivamente el origen de algo y eso nos va a ayudar a tener criterio. Pero ese es el lado constructivo. Exacto. Hay un lado negativo. Así como tú estás diciendo, está esa parte entonces buena, constructiva, pero entonces vamos a ver también la parte negativa detrás de lo que es entonces la crítica. Y yo creo que es bien importante definirlo también, como lo dice la RAE, en la parte de la parte negativa de la crítica, que es hablar mal de alguien o de algo o señalar un defecto o error. Aquí ya no estamos tratando de pronto de tener ese criterio, de ayudar a alguien, de que mejore, de que pueda progresar, sino que estamos simplemente criticándole el defecto, el error y haciendo que entonces yo creo que podemos lastimar a la persona, hacer que la persona se sienta mal. Y se refiere entonces a esa desaprobación, ese juicio negativo sobre algo, sobre alguien. Y esto siempre o a menudo va a ser destructivo, va a ser hiriente, va a ser perjudicial. A veces podemos de pronto leer algunos comentarios de lo más común ahora, las redes sociales, en donde
con el más mínimo detalle, defecto, cualquier cosita la gente pues se puede tomar para acabar a otra persona, porque eso es lo que hacen de pronto con la crítica, que es destructiva, que lo que hacen es tratar de destruir a la persona. Y como tú decías ahorita, todos pueden tener esas opiniones y las opiniones pues van a ser válidas siempre. Pero yo creo que la pregunta del programa que nos va a ayudar a centrarnos es ¿con qué motivación digo algo a esa persona? ¿Y qué fruto va a traer entonces esa crítica que yo le hice a esa persona? Totalmente de acuerdo. Por eso, el mito del día. Uno nunca va a tener a todo el mundo feliz. Por eso, viva la vida como quiera. Así es, yo estoy de acuerdo con el mito. No, porque es un mito, no puedes estar de acuerdo. Y estamos en sin mitómanos. Ok, entonces no estamos de acuerdo, ya vamos a ver por qué. Pero bueno, no, en serio, para empezar, la forma en que hablamos, cómo nos expresamos o simplemente pensamos de los demás, habla mil veces más, yo creo que, de lo que somos nosotros, más de lo que es la otra persona. Lo que hay dentro de nosotros es lo que podemos expresar y muchas veces yo siento que la crítica es eso, que no es tanto lo que yo quiero corregirle, ayudarle a mi compañero, a mi próximo, a mi hermano, a mis papás, a mi familiar, en mi trabajo, en mi universidad, en donde sea que estés. Yo creo que es más algo que parte de la persona. O sea, yo te critico porque también parte de lo que yo siento, digo, expreso. Y no siempre la razón con la que tenemos es la mejor para traer el bien al otro, sino lo que trae la crítica, que es esa destrucción. Y yo creo que podemos tener, como se dice, la razón en muchas de nuestras opiniones que son críticas, pero lo difícil y verdaderamente valiente siempre será hacer un alto y preguntarnos literalmente, ¿cómo ve Jesús a esta persona? ¿Cómo ve Jesús esta situación en particular? Y si hiciéramos ese ejercicio, podríamos entonces irnos al lado positivo de la crítica, que es esa crítica constructiva realmente, y no la crítica con la que yo estoy mal y quiero destruir al otro. Mientras no sea sincero, eso no va a funcionar, porque se va a notar hipocresía, porque se va a notar juicio, porque se va a notar prejuicio. ¿Y quién es el hombre para juzgar a los demás? Yo creo que eso es algo que compete al Señor y es en ese orden de ideas es mejor siempre quedarse callado. Veamos lo que dice. Yo tengo Mateo capítulo 7 del 1 al 5, pero aunque tengo mi Biblia, quiero leerlo en la nueva traducción viviente, la NTV. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que les juzgarán a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla que está en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar esa astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Más claro, es imposible. Sí. Muchas veces ni siquiera es lo que decimos, sino también la manera en que nosotros queremos tratar a los demás. Y esa medida con la que medimos a los demás, esa manera en que emitimos un criterio o un juicio sobre los demás, es la manera en la que también se va a emitir algún tipo de criterio o juicio contra nosotros. Lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Por eso debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que esa es la segunda parte o el segundo mandamiento que Jesús nos deja. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que nos gustaría que nos hicieran, como nos gustaría ser juzgados o ser tratados. De esa misma manera, tenemos que tratar a los demás. Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 4, manifiesta claramente, dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.
Por ejemplo, valoro cuando alguien es honesto conmigo. Claro, total. Mi esposa, por ejemplo, mi esposa, es una astilla en el ojo. No, ella siempre me está diciendo lo que otros tal vez no se atreven a decir. Tal vez nadie va a tener la confianza para venir a uno y sacarle un pelito que se le metió en la nariz. Pero mi esposita siempre va a estar pendiente de esos pequeños detalles. Desde cosas pequeñas hasta lo más grande, ella siempre muestra su punto de vista crítico frente a las cosas. Ella siempre me está en esas cosas que puedan ser grandes o importantes, en esas cosas que tal vez puedan ser mínimas y que aunque a veces a uno no le gusta que le digan esas cosas, al final es lo que uno necesita. Y si no, ¿quién más te hace caer en cuenta de las cosas? Tú valoras a aquellas personas que tienen la valentía de decirte la verdad en la cara, aunque incomode un poco, aunque la verdad duela, pero que sabes que pase lo que pase, te va a cubrir la espalda, te va a decir la verdad y no te va a traicionar. Al fin de cuentas, esas son las personas que valen la pena. Esos son los verdaderos amigos. Por eso mi esposa es mi mejor amiga, porque ella siempre me va a decir la verdad. Ella jamás ha sido la persona que me quiera destruir o que tal vez quiera emitir un juicio o señalar mis errores para realzar mis errores. En eso hay amor y en eso está Dios, porque Dios es verdad y porque recordemos el principio de la verdad nos hace libres. La única manera de encontrar libertad es a través de esa verdad. Entonces eso también nos ayuda a valorar qué tipo de amistades tenemos. Los que nos adulan, los que nos elogian, los que no son sinceros, los que no son reales, los que no son verdaderos o los que siempre nos están diciendo las cosas y nos están estorbando en el camino para que no perezcamos en él. Uh-huh. Yo creo que algo muy importante lo que estás diciendo es la motivación. Volvemos a la pregunta del inicio del programa. La motivación con la que podemos hacer esa crítica. A mí me gusta mucho el versículo en Proverbios 15:31 en la Nueva Versión Internacional que dice: el que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. Y yo creo que aquí hay dos enfoques en nuestro programa hoy. El primero es que atendamos a esa crítica edificante, la que sabemos que nos hará más sabios, la que sabemos que construye, la que sabemos que edifica, la que sabemos que se hace con amor, la que sabemos que debemos recibir, porque hay algo que siempre vamos a tener que corregir. Con su punto, que más o menos es lo que dice la palabra del Señor, que cuando dice el necio cuando calla pasa por sabio. Entonces, si lo vas a hacer, para ya ir a la segunda parte de esa crítica, pues hazlo, si no. Exacto. Mejor quédate callado. Para la segunda parte, que la primera es la crítica edificante, pero la segunda si es una crítica destructiva, una crítica con una mala motivación, una crítica con destrucción, ahí entonces es cuando mejor hay que callar y dejar que el Espíritu Santo sea el que actúe en la persona, en la circunstancia, en lo que sea que vayamos a vivir. Así que yo creo que es importante saber que podemos hacer estas críticas que edifiquen para la que la persona se haga más sabia y podemos recibirlas. No recibas la crítica que te destruye y no hagas crítica que destruye. Y yo creo que ejemplo en esto en la Biblia vamos a ver muchísimos, pero yo quiero resaltar al Señor Jesús, que es el ejemplo más grande para nuestra vida. El Señor Jesús recibió críticas inimaginables y todo el tiempo. Inventaban cosas de él, murmuraban de él, mentían. Buscaban la ocasión para hacerle caer, dice el texto bíblico. Y todo el tiempo, bueno, así fuera a veces que dijera cosas que fueran verdad, pero también las criticaban. Todo era malo, si lo hacía bien lo hacía, era malo, si lo hacía mal era malo, mejor dicho, todo lo llevaba, no decía nada mal, pero bueno. De hecho, pero el texto cuando dice que ¿por qué no come y bebe? Y si comía y bebía, entonces que es un comelón y bebedor. Murió por la verdad. Murió por la verdad que profesaba. Entonces, toda su vida se construye a raíz
de esa crítica. Y yo creo que al final lo que cuenta es el versículo más importante en el momento en el que está en la cruz del Calvario. Está en Lucas 23:34 y dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo que la crítica siempre nos va a llevar a este punto. Aquí cuando sabemos que es solo para destruir y nos hiere y nos lastima, entonces lo próximo que debemos hacer es perdonar y que esa crítica no lastime nuestro corazón, no ahonde más en nuestra vida, no le permitamos que tenga el poder de destruirnos, porque sencillamente yo decido si dejo que esa crítica me destruya o no. Y por eso es tan importante llegar al punto al que Jesús llegó, y es, Padre, perdónalos porque no saben el daño que pueden causar en una persona con la crítica. Sí, pues si te han criticado, has sido víctima de la crítica destructiva, debes sanar el corazón y debes hacer como nuestro pastor, nuestros pastores nos han enseñado, sobre todo nuestro pastor. Él usa un término con el que yo crecí y es pase la página. Sí. Eso es lo mejor que puedes hacer para tener un corazón sano, un corazón que no tenga rencor ni resentimiento, y de esa forma tus bendiciones no se vean trabadas. Pablo perseguía a los cristianos creyendo que de esa forma estaba haciendo lo correcto, sirviendo a Dios, teniendo en esa persecución un encuentro con Jesús, es transformado y se le vino encima todo el mundo. Los que eran de la comunidad de fariseos se le vinieron encima porque estaba abandonando y se estaba sumando a los del camino, que así era que llamaban a los cristianos. Y los hijos de Dios, o los creyentes, los del camino, también se le estaban viniendo encima porque dudaban. La forma cruda en que los mataba y los asesinaba, ya ahora, pues ya ellos mismos no lo podían creer. A veces, los mismos cristianos, los judíos, a veces los romanos, le criticaron en su vida sin parar. Sin embargo, veamos su declaración. Y ahora esa declaración que él va a hacer debe ser nuestra declaración frente a este tema de la crítica. Dice Gálatas en el capítulo 1, en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es muestra de lo que nos toca y lo que nos corresponde a nosotros como hijos e hijas de Dios. Y yo creo que sí, son solamente dos ejemplos en la Biblia, pero pues en la Biblia tenemos muchísimos ejemplos. Y yo creo que si ellos fueron criticados, pues con más razón creo que todos nosotros podemos ser criticados. De hecho, creo que parte de la crítica es saber si uno está haciendo las cosas bien o mal. Si nadie te critica, pues no estás haciendo nada. A veces yo creo que es bueno que el árbol critiquen. El árbol que da buen fruto, al árbol que da buen fruto le tiran piedra. Entonces, si no la estás recibiendo, no estás haciendo nada. No estás dando fruto. Y sí, hay muchas cosas que simplemente pues no vamos a poder controlar. No podemos controlar las cosas externas que nos rodean, no podemos controlar lo que digan de nosotros, no podemos controlar que opinen, que murmuren, que juzguen. Satanás siempre va a enviar esos dardos para destruirnos. Y sin embargo, como les decía ahorita, ahora depende de nosotros permitir que esos dardos nos destruyan, nos acaben o simplemente pasen de largo y podamos tener nuestra identidad clara en Dios. Que si nos caemos, que si nos afecta, nos levantamos y en todo es el tiempo vamos a lo que debemos ir, que es a la palabra de Dios, a su presencia, a perdonar, a no tomar las cosas siempre personales, a no pensar que el daño viene de las personas y que siempre nos quieren afectar, sino saber que detrás de esa persona pues hay una realidad espiritual que también es la que nosotros debemos ganar de rodillas y no respondiendo de la misma manera hacia la persona, sino mirando a las personas como Dios quiere que las veamos, con ese amor que Él siempre nos ha enseñado que tengamos y saber que, bueno, que la persona que de pronto se la pasa criticándonos no solamente es por nosotros, sino a veces una circunstancia que esa persona también está viviendo. Pues quizás tu familia te señale por tu fe, por tus amigos,
por tu peso, por tu trabajo, por tus decisiones, por tus condiciones, por tu personalidad, por las redes que sigues, por tus opiniones dentro de las redes, por tu apariencia, por tus autoridades espirituales, o por tus familiares, por los errores que has cometido, pero tienes que aprender varias cosas. Tienes que aprender a tomar las críticas constructivas que a veces incomodan, pero son por amor y con amor que te las hacen. No te creas sabio en tu propia opinión, uh-huh. Y eso te ayuda a enmendar el camino, pedir perdón y perdonar, crecer y madurar, adquirir esa madurez mediante la aceptación del consejo que se te da. Eso es algo que es de alguien que es maduro, de alguien que ya ha crecido en la fe. Lo siguiente es nunca critiques para tomar represalia o venganza, porque recuerda que el Señor dice, mía es la venganza. Ante esas situaciones, a silencio, pasa la página, perdona, deja ir y no te dejes llenar de rencor, de odio o de resentimiento. Y por último, nunca critiques para castigar o para corregir. Y si lo has hecho y está en tus manos, pues pide perdón al Señor y busca a esa persona a la que le has dañado para enmendar ese error y nunca más volver a repetir ese error. Sí, yo creo que es importante que hoy aprendamos que podemos usar esa crítica edificante, como dice la palabra, para sanar, para restaurar, para hacer la extensión del Señor Jesús aquí en la tierra y de lo que Él, como Él nos enseñó que seamos, y proporcionar esa perspectiva personal de ese punto de vista, pero usar esa crítica edificante para que aumente la persona, el conocimiento, la comprensión, para que ofrezca información desde una opinión con mayor experiencia, que siempre apela a sanar, a ayudar y a crecer. Ahora, ya para cerrar un poco ya este tema, hay unas preguntas que se han seleccionado de lo que nos han hecho en las redes en diferentes momentos, pero que las hemos traído a colación hoy porque sabemos que tienen que ver con el tema. Uh-huh. Y estas fueron las que se seleccionaron que llegaron a las redes. Dice, ¿cuál ha sido la crítica más dura que han recibido de alguien extraño? ¿La más dura? Yo creo que la más dura ha sido con el ahogo de Jet. Ay, sí. Cuando nos juzgaron a todos después de tremenda crisis. Sobre todo a nosotros. Y a nosotros, qué clases de papás éramos, sin desconocer nada de lo que había pasado. La gente, en esas ocasiones dijimos, la gente habla sin conocimiento. Sí, cierto. Y la verdad, la expresión fue, ay, Señor, perdónalos, no saben ni lo que hacen. Sí. Luego algunos de ellos que nos criticaron lamentablemente pasaron por situaciones iguales y ellos vinieron a buscarnos sin nosotros saber que nos habían criticado. Que algunos dejaron comentarios en redes que ya son atrevidos. Pero vinieron a buscarnos y a pedirnos perdón por oración para sus hijitos que estaban pasando por una situación de muerte similar. Y pidiéndonos perdón porque nos habían criticado. Sí, es verdad. Entonces, creo que esa ha sido la más difícil. Yo creo que esa fue la más dura, pero nuevamente, fíjate, con lo último que cerramos en los consejos que les estábamos dando, el Señor se encarga. Mm. Y la venganza no vino en juicio, en destrucción sobre ellos, ¿no? Vino en sanidad sobre su propio hijo. Uh-huh. Esas son las venganzas del Señor, que Él siempre va a juzgar ¿cómo? Con amor, con equidad y con misericordia. Uh-huh. Con verdad. Sí. Eso yo creo que en nuestra experiencia, bueno, en la mía personal, sí, ha sido como total, las más esa fue la más difícil. Tienes toda la razón. Bueno, dice, ¿quiénes son las personas más sinceras con ustedes? O sea, que esas personas que hacen esas críticas edificantes, y obviamente, a ver, no estamos diciendo que la crítica edificante nos va a gustar. Pues, que es incómoda. Obviamente es incómoda, pero sabemos que es edificante y que yo creo. Es como la moda incómoda. Ah, no, incómoda. No incómoda. Yo creo que las personas más sinceras con nosotros, pero que son reales y amorosas, son nuestros papás, exactamente. Yo creo que mi mamá es la persona más sincera. Sí. Ella desde el comienzo, desde toda la vida, siempre ha sido así. Por eso,
este avivamiento tiene esa otra mitad tan interesante, que es que a través de esa relación que ella tiene con el Señor, ella vive la vida en sinceridad, y eso nos ha librado de muchas cosas. De religiosidad, de mantos de legalismo, de hipocresía, de cantidades de arandelas que rodean el ministerio o los ministerios, gracias a ese corazón sincero que tiene nuestra pastora. Sí. Dicen, por favor, denos dos tips de cómo dar una crítica constructiva en términos de disciplina a alguien que está al cuidado de uno, alguien de la iglesia, por ejemplo. Yo creo que lo primero y lo más básico y lo que nos enseña Jesús es el amor. Si uno lo hace desde el amor y no desde el odio, desde el rencor, desde la envidia, desde los celos, o sea, que no sea ni nada del fruto de la carne, sino que sea el fruto del Espíritu, entonces va a partir de un corazón sincero y en amor. Y lo segundo, tratar siempre a los demás como, ni siquiera como a nosotros mismos, dice, como si fueran superiores a ustedes. Exactamente. Con esa mentalidad los vas a tratar. ¿Cómo se corrige a una persona que tiene, no sé, que tienes a tu cuidado? Dice que los tratemos como ancianos, como tú tratarías a tus abuelitos, como tú tratarías a tus papás. Jefes. ¿Cómo tú recomendarías a tu jefe si te tocara a ti hacerlo? Que tienes, por ejemplo, el jefe mayor y el jefe inmediato, que es tu jefe. Y el jefe mayor te dice, tienes que hacerle caer en cuenta a tu jefe inmediato este error. De esa manera, de esa forma, es que tú deberías tratar a cualquiera que haga parte del cuerpo de Cristo con amor. La exhortación va basada en amor, en comprensión, en saber que muchas veces nosotros hemos pasado por ahí o en algunas ocasiones hasta tenemos errores peores. Claro. Entonces, con esa mentalidad, pues va basado como son los juicios del Señor, en verdad, en justicia, en misericordia y en amor. Sí. Bueno, dice, ¿cómo manejan la crítica en redes sociales? Mi mejor consejo, no veas los comentarios. No la veas. Es lo mejor. Cuando ustedes ven que empezamos a responder comentarios, porque estamos viendo comentarios. No hay que verlos. No hay que verlos. No hay que leerlos. ¿Para qué lo haces? Y el mejor ejemplo es el que mi papá dio una vez en una prédica de el abuelito, el joven y el burrito. Sí. Y que de ciudad en ciudad todo el mundo los iba criticando. Primero, que ellos iban caminando alando al burro. Entonces, que muchos burros, que cómo no usaban el burrito. Luego, la siguiente ciudad, se subieron los dos encima del burrito. No, que abusivos, que esos los animalistas en contra de ellos, que cómo van a hacer ese abuso contra el burrito. Y fueron tantas las críticas que al final terminaron los dos alzando al burro. Eso siempre va a pasar. Nunca vas a tener a la gente contenta. Y en ese orden de ideas, pues no tienes que enfocarte en esa parte de la crítica. No tienes que irte al extremo del mito. Y ya con eso vamos a pasar a desvirtuar el mito, porque eso es lo que hemos tratado hoy. Pero sí debes entender que lo que te edifica, con eso te quedas, lo cambias y lo mejoras. En la multitud de consejos está la sabiduría. Pero lo que te destruye, haz caso omiso. Sí. Que te resbale. Ignorarlo. Que eso lo debes es ignorar y ponerlo delante de la presencia del Señor. Ciertamente. Con esto en mente, podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado. Uno nunca va a tener a todo el mundo feliz. Mi abuelita decía, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Por eso, viva su vida como quiera. Error. Tu misión en esta tierra es buscar el favor del Señor. Sobre todas las cosas, Él no es como nosotros. A pesar de que nosotros nos equivoquemos, nos tropecemos en el camino, Él siempre va a estar ahí para amarnos, para guiarnos, para llevarnos a Él, para acercarnos a Él, para extender su misericordia y vendar nuestras heridas. Sé genuino, sé real con Dios. Sin importar qué suceda, corre a la presencia del Señor y siempre tendrás su corazón feliz hacia ti. Exactamente. Yo creo que no debemos vivir nuestra vida a nuestra manera, pero tampoco a la manera de nadie. Hay que vivir nuestra vida a la manera de Dios y ver cuáles son nuestras prioridades en Él, y todo entonces externamente va a florecer. Si amamos al Señor
lo suficiente, como nos ha enseñado nuestro pastor, la crítica entonces se disipa cuando el amor, cuando la comprensión, cuando la base de nuestras acciones y nuestras palabras siempre va a ser hacerlo en esa manera edificante y con amor. Así es. Yo quiero cerrar con esta palabra que está en Efesios y que la puedas tener en tu corazón. Dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso yo creo que es parte del crecimiento y el desarrollo espiritual. La crítica hace parte de ese crecimiento, pero que todo esto forje en nosotros ese cuerpo de Cristo perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud que Él sueña para nosotros. Yo creo que con eso nosotros le podemos decir al Espíritu de Dios cuánto le necesitamos y que nos ayude a cambiar. Si nosotros hemos emitido juicio sobre los demás y hemos sido criticones y hemos sido personas que desdibujan la imagen de Cristo en los demás, pues nos toca arrepentirnos porque eso es pecado. Lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Si hemos recibido crítica, es el momento para poner nuestra vida delante de la presencia del Señor y decirle, Espíritu de Dios, ayúdanos, guíanos, encamínanos hacia tu verdad, hacia tu senda, y ayúdanos a entender que esas críticas no podemos vivir nosotros, que nosotros vivimos es de lo que tú dices de nosotros. Padre, yo te doy gracias en este tiempo por cada uno de tus hijitos que está aquí conectado, cada uno de los sinmitómanos que naturalmente hemos aprendido a caminar contigo y a ver en tu palabra esa luz y esa senda de justicia para nuestra vida. Yo clamo, Espíritu de Dios, que venga el soplo de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, nos encamine hacia tu verdad, nos dibuje y nos realce la imagen de lo que tú eres, Señor. La plenitud de Cristo viva en nosotros, Señor. Y esa sea la que podamos proseguir hasta el momento del supremo llamamiento, Señor, hasta el momento de unirnos como un solo cuerpo contigo, Señor. Que hasta tu venida, eso sea lo que viva en nosotros, Señor. Lo que nos han hecho constructivamente y que sabemos que tenemos que cambiar, al fin de cuentas nosotros mismos ya lo sabemos. Si somos sinceros con nosotros mismos, sabemos que hay cosas que cambiar, que hay errores que enmendar, que hay situaciones que corregir, y yo te pido que nos des la valentía para pedir perdón, para perdonar, para sanar, pero también para cambiar, Señor. Ahora clamo, Espíritu de Dios, que nos ayudes a subsistir con aquellas críticas que nos han destruido y que de esas nos podamos reponer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos que sanes los corazones de los que tal vez han recibido estas críticas que destruyen, que lastiman, que afectan el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Sánanos en esta hora, sí. Perdonamos a aquellos que lo han hecho, sí, Señor. Sí. Pedimos también por ellos para que ellos puedan ver, Señor, lo que realmente necesitan ver, que lo dijimos al comienzo del programa, y es que todos tenemos esa viga en nuestro ojo que corregir primero, Señor. Y también te pedimos un corazón reprensible, Señor, un corazón que pueda recibir esos momentos en donde será una crítica edificante para hacernos cada día más sabios, Señor, para hacernos cada día parecer más a ti y siempre tener un corazón dispuesto, Señor, para cambiar lo que tengamos que cambiar, pero también para sanar y pasar de largo y que no nos afecte a profundidad. Cuando es para destruir, Señor, que todo lo que la obra de Satanás, que sabemos que está detrás de esa crítica, que es para matar, robar y destruir, Señor, no sea sobre nosotros resaltando, Señor, sino que prevalezca tu amor en nuestras vidas, tu verdad y lo que tú quieres para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, te amo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, amén. Esperamos que este programa sea de edificación y de bendición para ustedes. Si alguien de ustedes, si alguien de tu comunidad, si alguien cercano necesita este programa, compártelo, difundámoslo y que juntos podamos crecer para la gloria del Señor. Bueno, nos vemos en 8 días. Nos seguiremos viendo acá en esto que fue Sin Mitómanos, mi casa es tu casa. Dios te bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos. Esto es Sin Mitómanos. Nueva temporada.
atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Siga usted.